O colexio fai días que comezou e a actividade escolar non para. Temos un programa preparado de temática mobilidade. Amigas e amigos, comezamos Xornal Escolar. De nós depende un cambio de mentalidade para unha mellor mobilidade. Probad a coller menos o coche e camiñade. Hoxe temos un circuito aquí na Ponte, no Colexio da Ponte, pero eso, tendes organizado en outros lugares. Sí. Que cal é a intención, o obxectivo común en todos eles? Bueno, pois o obxectivo é, sobre todo, incentivar ou sensibilizar aos nenos para que no futuro utilicen medios máis sostenibles de transporte, evitar o uso do coche na cidade. E pensamos que esta é unha forma tamén de que eles vayan vendo que a cidade ten moitas peculiaridades tamén para circular en bicicleta, pero que sempre lle van a axudar pois a respetar as normas. Claro, porque neste caso as normas de tráfico e tal son un pouco a nivel peonil, que tamén os facedes ir camiñando, claro. E cun vehículo, neste claro, caso a bicicleta. Neste caso coa bicicleta, porque sabemos que o que utilizan eles habitualmente, aunque non en gran medida como quixéramos, porque tampouco na cidade temos moita facilidade, nin nos parques para que os nenos anden en bici, e moitos deles non saben tampouco. Mobilidade é a palabra, sabédelo? Sí. Sí? Sodes do Colexio da Ponte? Sí. Bueno, xa estades por aquí quinto e sexto de primaria, me comentan os profes. E que estades a facer? Estamos andando en bici. Sí, eso. Aprendendo normas de tráfico ou non? Sí. Sí? E que máis? A aprender a montar en bici. Bueno, que eu vexo algún que andalle patina así un pouco peciño no pedal, eh? Hai nos moi agudiños, menos... Pero a ver, do que se trata é movernos con xeito, non? Aprendendo as normas de tráfico. Vos movedes vos en bici normalmente? Sí. A veces. Sí? Sí. E como faz? Tens en conta os semáforos, os pasos de peóns? Sí. A velocidade? Sí. Porque que vos dicen? Que vos dicen? No. Hai que ter en conta, eh? Tamén se pode atropellar ca bicicleta. Sí. Fas un daño. Que vos dixeron? Mínimos requisitos para levar posto. Por exemplo, un casco de seguridade. Que vos dixeron? Que hai que poner un casco para, por se nos caemos, non facernos daño. E cantos sentidos temos que levar postos á hora de circular? Tanto a nivel peonil como en bicicleta. Muchos. A ver, atento, a que temos que ir atentos, entón? A señais, a velocidade... Ah, se ven en coches. Eu vin algún compañeiro vos saltando o semáforo, Pero bueno, todos estamos aprendendo. Os pasos de peatóns. Gusta vos facer as clases así? Sí. Podíanse facer todas así, verdad? Sí. Matemáticas, claro. Lingua, todas así. Máis prácticas. Ala, seguide circulando, entón. Por onde teremos que salir agora? Estamos na beira rúa, por onde temos que ir? Por atrás e por o paso de peóns. Chao, hasta luego. Bueno, eu espero que non nos atropellen. Eu confío en vos, Vimos aí conducindo, camiñando, estades facendo un pouquiño de todo hoxe, non? Sí. Que estades realmente hoxe facendo? Aprendendo a andar en bici e aprendendo a arreglar as bicis. Ah, arreglar as bicis. Ai, se teño que parchar eu algo, creo que non teño nin idea, vos? Que vos dixeron? Así, pautas ou consellos? Pois, non sei... Parchar? Saberías parchar agora? Sí. Antes sabías? Non. O sea que, co vos explicaron hoxe, podedes conseguir parchar unha bicicleta para non ir pinchaos. Sí. Co bombín, parches... Eso levase na bicicleta tamén, ese kit. No. Cando vades por aí camiñando, levámolo na mochila? Non. Bueno, camiñando, en bici. Andades moito en bici? Sí. E tendes en conta tamén as normas de tráfico, os sinais? Sí. Antonio,
Bici Escola, Maese Bike, aquí estamos. Explicando aos nenos unhas mínimas nocións do funcionamento da bici, como sair dunha apurada se pinchas, e moitos descoñecen en absoluto nada relacionado co vehículo. Efectivamente, sí, os rapaces da maioria das veces non se preocupan por o mantemento da bicicleta, o único que lle importa andar. É moi importante, non só o feito de andar, sino tamén saber utilizala, non? Entón, bueno, aparte de fomentar o uso do casco que moitos rapaces tampouco poñen, pois entón, bueno, un poquinho o mantemento da bicicleta, das rodas, de como inflalas, de como funciona, como se frena, como se utilizan as marchas. Bueno, non só temos bicicletas, tamén tenes o compañeiro, como se chama, Diego? Sí, Diego. Que ben conduce Diego así, ya, eh? Respeta todas as normas de tráfico, peóns, paradas nos semáforos. Hai que parar en vermello ou en verde? En vermello. Ah, porque houve xente que non parou, eh? Entón, multou a policía cando non? Non. Pero sabedes que pode multar? Sí. Sí, tú cal crees que saltou o semáforo? Non vamos poñer nombre, pero por que crees que o saltou? Non o viu? Porque non o viu. Porque temos que ir moi atentos aos sinais, sí, verdad? Sí. Vos pensabades que era tan complexo ir conducindo e ter en conta? Sí, yo pensaba que era fácil, pero es difícil. Porque, a ver, tú cando fixeches o circuito, que fixeches en bici? En triciclo, e es moi difícil. Credes que os adultos, nós, sí, conducimos ben en Ourense? Sí. Sí? Sí. Sí. Algunas veces, no. Ay. Porque se salta... De vez en cuando, Bueno, xa empecen as dúbidas. Vi a un coche que se salta un semáforo en rojo, e non. Hai que multalo. Ya. Temos que ir con xeitiño, convivindo todos na cidade, a que sí? Sí, sí. Que estades aprendendo? A ver, contádeme, que... Que vos enseñaron hoxe aquí? A ceder o paso, a coger la rotonda... A controlar a los peatones. A non saltarse el semáforo. Fixéstelo en bici ou camiñando? Primero corriendo y después en bicicleta. Corriendo y después en bicicleta. También corriendo y después en bicicleta. ¿No? ¿E qué fue más difícil, atender cuando ibas en bicicleta o atender los sinais cuando ibas caminando? ¿Qué fue? Caminando, sí. ¿Por qué? ¿Por qué te resultó más difícil? Porque había que ir todo el rato corriendo y tuvimos que esquivarlo todo. ¿Y los sinais cuáles fueron los que te despistaches o deches atendido a todos? Yo me despisté en el de ceder el paso. A mí también, y no cogí bien la rotonda. Yo una vez también me olvidé de ceder el paso. Movilidad e sensibilización. As nenas e os nenos pídennos un mundo mellor. Esta semana é a da movilidade. Queremos vos comentar algunhas cousas para que coidedes máis o noso planeta. É mellor utilizar transportes que non contaminen, bicicletas, patins ou ir camiñando. Tedes que respetar pasos de peóns e señales para que o noso mundo sea mellor. Para vir ao cole, eu viño todos os días camiñando ou en bicicleta. É mellor moverse en vehículos sostibles porque así deixamos un mundo mellor para cando seamos adultos. En vez de ir en coche, podemos ir andando, en bicicleta, patinando. A mobilidade con cabeza. Estamos facendo unha saída que estamos facendo de montar en bici. E logo pon sinais no chan, hai un semáforo, señais, iconos para rotondas. A Semana da Mobilidade non é só unha semana, é todo o ano. Ler o xornal. Aquí recomendábamos que o fagades en familia. No xornal escolar leémolo con amigas e amigos. Lugo se moviliza para disfrutar a Ourense el eje de mercancías por tren. Pois sempre por en política. El AVE Saudí, el contrato más ambicioso, empieza a circular. Esto es un Ourense. Esto es el lado de mi casa. Monforte quiere disfrutar. Ah, no. Ourense, liderazgo de mercancías por tren. Sí, sí que es Ourense. Sí, ahí está la estación. Ah, vale. Ahí está, por ahí. Sube si estamos. Por ahí sube si está aquí. Ah, ¿qué es esto? Es un ratón. El verano prolongado está tras el boom de los roedores.
el boom de los roedores. Que siempre sale lo mismo, porque aquí siempre sale la política y el ave y cuando... No, cuan, no. Sí que sale siempre. Y cuando... Ay, ¿cómo es? Cuando matan a gente. Sí, siempre. Este es el día de la bici. Sí. Esta es con Jimena. ¡Sí! ¡Qué mona! Mira, mira la camiseta. Más fotos y menos letra. Oxe, imos falar sobre el xornal escolar. Nocei plurilingüe, o Ruxidoiro apostan pola realización de proxectos no seu día a día como método de información integral. Escolares de franciscanas elaboraron cabichómetros para a campaña de recollida de cabichas, na que participaron o vernes actividades da que daremos conta paso a paso no próximo xornal escolar. Que sempre sacan a todos os coles menos a noso. A Semana Europea da Mobilidade celebrouse en Ourense, cun amplo abano de propostas, entre as que destacaron actividades para os máis cativos cativas en distintos puntos da cidade. Dous nenos de Aponte latricando sobre a mobilidade. Por unha vez, fixemos un circuito de bicicletas. E tamén nos explicaron as partes da bicicleta, como encher unha roda. E como parchala. A ver, para. Fútbol. Fútbol y más fútbol. El pabellón. Mira, pero ustedes, chicos. Decimos que no tiene que haber tanto fútbol. Y chicos. Pasa. Chicos y chicos. Es mixto. Mixto, menos mal. ¿Qué es esto? Una nutria. A ver, ejemplar de visión americana. Visión americana, el invasor más preocupante de los ríos. No es una clase, pues tenemos que buscar la noticia que más nos gusta y después explicarle y hacer un resumen. Pues eu pondríamos imaxes, e quitaría los letras, muertos. E quitaríamos os muertos. Hasta aquí o informativo do xornal. ¡Hasta a próxima! Imos ir a publicidade, descansamos un momentiño sen ruidiño de coches, volvemos nun anaquiño.